Es un honor para mí saludarlas esta noche y darles la bienvenida a esta ceremonia central conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, en la que rendiremos nuestro homenaje a todas las mujeres y de manera particular a las ingenieras por sus importantes aportes en pro del desarrollo y engrandecimiento de nuestro querido Perú. Todas somos testigos del gran mérito que tiene la mujer en nuestra sociedad. Siempre ha sido el eslabón principal, pieza fundamental en el hogar. Como esposa, madre y formadora natural de sus vástagos. Muchos ilustres hombres y mujeres que han dado y dan tanto a la humanidad. Además, en la época actual, la mujer juega un rol fundamental en la vida productiva y económica del país. Claros ejemplos los vemos y reconocemos en las ingenieras del Consejo Departamental de Lima. Ilustres damas que junto a sus colegas ingenieros se esfuerzan día a día y están procurando todo el progreso que podemos disfrutar como habitantes de esta patria. Ellas están presentes en obras de infraestructura, en los proyectos viales, energéticos, sanitarios, metalmecánicos y otros. Es decir, en labores que antes solo parecían corresponder a los varones. Todo eso ha cambiado, porque la mujer es agente de cambio. Según las escrituras bíblicas, Dios creó a la mujer para que sea compañera del hombre, para que juntos sojuzgaran, domesticaran todo aquello existente sobre la tierra e hicieran buen uso de las bondades de la naturaleza. Hoy, con mucha alegría, vemos que progresivamente se cumple esta voluntad divina y poco a poco están quedando atrás discriminaciones y hasta maltratos que la mujer a través de la historia tuvo que afrontar. Sin embargo, vivirán siempre en el recuerdo de los hombres y mujeres bien la valentía de las 146 obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York que murieron calcinadas por las bombas incendiarias que les lanzaron individuos indolentes, insensibles, pues ellas se negaron a abandonar el encierro en que se encontraban. Protestando contra sus bajos salarios y abusos de los patrones, a ellas, al sacrificio de muchas otras mujeres, debemos hoy la posibilidad de esta celebración internacional del Día de la Mujer, que la Asamblea General de la ONU reconoció oficialmente en 1977. En lo que toca al Perú, podemos decir, de otro lado, que la vieja frase machista, que por cada hombre había 7 mujeres, está perdiendo vigencia, pues el reporte del año 2010 revelaba que de la población peruana estimada es más de 29 millones, menos del 50% aproximadamente eran mujeres. Los varones nos superaban ya en 76 mil. Las razones podrían encontrarse en que el 52% de los migrantes peruanos son mujeres y la mayor mortalidad infantil es de población femenina. Si bien las mujeres se han reducido en número, se incorporan con mayor fuerza a la actividad económica del país. El 37,7% de las mujeres que tienen edad de trabajar participan en la actividad económica, habiendo aumentado en 8,7 puntos porcentuales en comparación a las cifras del censo de 1993. Los ingresos de las mujeres también han crecido más que los de los hombres, aunque siguen siendo menores a los del varón. Equivalen, aseguran algunas fuentes confiables, al 67% del ingreso promedio del hombre.
Igualmente, la participación de las mujeres en el sector empresarial del Perú ha crecido a tal punto que más del 22% de las microempresas son impulsadas por mujeres. Las damas también están ganando mayor terreno en los puestos gerenciales de las medianas y grandes corporaciones, pues el 27% de los gerentes son mujeres. Con este panorama tan justo y alentador para las mujeres, y en el que hemos de esperar mejores posiciones para las ingenieras, pues el bienestar y desarrollo del país, sabemos, se sustenta en la ingeniería. El Comité de Damas, en gran júbilo, saluda a ustedes, distinguidas congéneres, y las felicita por su trabajo encomiable. Les deseamos de todo corazón mayores éxitos y las distinciones que merecen. Muchas gracias. Señor ingeniero Oscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental de Lima, señores del Consejo Directivo, señora Anita de Rafael, ingenieros, ingenieras, públicos en general, buenas noches. En esta oportunidad tengo el honor de darles una pequeña exposición titulada El rol de la mujer ingeniera en la globalización. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día muy especial para todas nosotras las mujeres. Mi exposición va a ser bastante corta, bastante específica, y tenemos que celebrarlo, ¿no? Una mujer es una flor de pétalos muy delicados y al mismo tiempo un árbol de poderosas ramas. El banner, la publicidad que nos ha acompañado en esta ceremonia, y una pequeña relación de puntos sobre los que voy a comentarles. ¿Por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer? Ya lo hemos escuchado a la señora Anita, es un día muy especial, tiene el origen en el reclamo de los derechos de la mujer, y sobre todo es un día de reflexión. El 8 de marzo se conmemora la lucha femenina por su participación en la sociedad en las mismas condiciones de igualdad que el hombre. Bueno, si nosotros quisiéramos saber la historia del Día Internacional de la Mujer, encontramos en internet y en la bibliografía cantidad de fechas, de historias y de anécdotas. Yo solo he recopilado algunas breves, generales, por ejemplo la de Grecia, Lisístrata de Aristófanes, es una obra muy interesante en la que se trató de luchar por la paz, y para conseguir la paz entre los atenienses y los espartanos, se consiguió usar una estrategia de las mujeres de Atenas. Y ya eso es un vestigio de la lucha por la mujer, ¿no? En Francia es conocida la Revolución Francesa, que las mujeres, además de luchar y de levantarse y de ir a Versalles para pedir la igualdad en condiciones, lo más importante fue que también pedían el sufragio, ¿no? El derecho de sufragio. Y luego, en 1911, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza también hicieron actividades en relación a los derechos de las mujeres, ¿no? Pero, como bien lo comentó también la señora Anita, ese año, justamente, a las pocas semanas que se reunieron y luchaban por sus derechos, sucedió lo del incendio en Nueva York, en una fábrica textil, ¿no? Y eso dio lugar a detectar que las mujeres, en su mayoría inmigrantes, trabajaban en condiciones no apropiadas, no tenían las condiciones laborables apropiadas, trabajaban en condiciones de encierro, y en el momento del incendio no pudieron escapar. Eso fue el motivo principal por el que se comenzó a gestar el Día Internacional de la Mujer como el 8 de marzo. Y luego las Naciones Unidas, a partir de esa fecha se siguieron celebrando y se seguían con las luchas y los derechos que pedían igualdad, equidad de género. Las Naciones Unidas, el año 77, lo institucionaliza, ¿no? En el Perú,
las fuentes dicen que el año 83 comienza a desarrollarse esta fecha de la mujer, ¿no? Otro tema que yo he considerado tocarlo hoy día es el techo de cristal. ¿Qué pasa? Nosotros constantemente estamos luchando y estamos tratando de promover la equidad de género, o sea, reducir la brecha entre los hombres y las mujeres. Hemos logrado bastante a lo largo de los años, en gobiernos, en cargos, etcétera. Sin embargo, hay un concepto del techo de cristal que se denomina así a una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que nos impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación. Pero sin embargo, hay resultados. Por ejemplo, yo ahí he colocado una tabla, una estadística, la fuente es en nuestro vecino país de Argentina, pero así hay bastante en la bibliografía que demuestra, por ejemplo, que en cargos directivos la proporción estadísticamente de mujeres es bien reducida, ¿no? Entonces, no hay leyes establecidas, no hay nada que te prohíba, pero por eso se le llama techo de cristal. Entonces, esa es una de las cosas que nosotras deberemos presentar propuestas o establecer políticas para que evitar el fenómeno del techo de cristal. Otra información que he podido encontrar y que es muy interesante es la emitida por la Organización Internacional del Trabajo y también propuesta como pertenece a la Organización de Naciones Unidas. Por ejemplo, en el año 2011 se celebraba los 100 años de los fenómenos y las luchas de 1911, ¿no? Entonces, esa es la publicidad que sacaron y el lema, es un lema que sacan todos los años, dice: la recuperación de la crisis también ha de beneficiar a la mujer. Entonces, ya cuando hablamos de la crisis estamos entrando al tema de globalización, ¿no? En el año 2013, la publicidad de las Naciones Unidas, el lema es: una promesa es una promesa, momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. Detengamos la violencia contra las mujeres en el trabajo. Eso es lo que ha propuesto y ha dado en conferencia a las Naciones Unidas este año. Bueno, estas son unas pequeñas anécdotas que quiero que lo tomen como un tema de mejora continua, ¿no? Yo he recopilado pequeños casos, porque el conocimiento lo pueden revisar, ver, pequeños casos que nos pasan a las mujeres y que por lo tanto demostramos que todavía la brecha o la equidad entre género no se da, ¿no? Por algunos motivos. Por ejemplo, esto lo he tomado de una amiga colega con su esposo, que a veces vienen a hacer trámites al Colegio Departamental de Lima. Dice: en el C de Lima, al ingresar, el caballero, el ingeniero, el encargado del control de ingreso, se dirigió a él y le dijo: buenas tardes, ingeniero, pase usted. Enseguida se dirigió a la dama y le preguntó: señora, identifíquese, ¿a dónde se dirige usted? Entonces no la identificó como una ingeniera, sino como una ama de casa que iba al costado del señor, ¿no? Son pequeños detalles, pero que nos demuestran todavía que la cultura de la equidad de género tenemos que mejorarla, ¿no? En el caso 2, también es en el C de Lima CIP, en el proceso de elecciones, el personal de campaña se dirige al caballero y le pregunta a quién apoya, le hace encuestas, le hace firmar, le solicita la firma, etcétera. La dama ingresa, no le preguntan, no la toman en cuenta, no en todos los casos, pero eso es una cosa de la realidad que me lo manifestaron y yo se los estoy transmitiendo, ¿no? Compartiendo. En el proceso de elecciones también mi querida colega se vio un poco incómoda, porque a pesar de que hizo la cola, o sea, no iban a dudar que no era ingeniera, me decían, a mi esposo le preguntaban, le sugerían por quién votar, le daban los obsequios, todo, y ella pasaba desapercibida, ¿no? Entonces, son pequeños detalles en pleno siglo XXI, estando en pleno proceso, ¿no? De esos pueden haber muchos casos, ¿no? Yo lo he tomado de la vida real. El caso 4 le vuelve a pasar y de repente algunos se van a ver que se ven identificados, otros dirán, a mí no me pasa esto, pero esto es algo de la vida real, ¿no? Nuestra amiga colega asiste a una tienda por departamentos muy conocida para la compra de una laptop. Se acerca al vendedor muy amablemente, le pregunta para qué lo desea e inmediatamente, antes de esperar su respuesta, le dice: para usted tengo una notebook que tiene Word y tiene Excel.
es cuando mi colega, bastante incómoda, tiene que explicarle que deseaba comprar una laptop para instalar aplicaciones especializadas de su carrera de ingeniería informática. Nuevamente nos demuestra en una tienda comercial que no, no he puesto exactamente cuál es para evitarme cualquier problema de demanda, ¿no? Pero no, es parte de la falta de cultura, ¿no? O sea, el vendedor pudo haber perdido porque la colega se sintió incómoda de ver que le decía, pues tú eres una ama de casa, a lo más trabajarás con Word y Excel, ¿no? Y no se dio cuenta que era una ingeniera, ¿no? No pudo percibir. Bueno, no cabe duda de que el mundo encara una crisis abrumadora y sin precedentes que exige soluciones creativas para colmar la brecha entre las mujeres y los hombres. Este tremendo desafío también brinda la oportunidad de abordar las consecuencias sociales negativas que la globalización depara a las mujeres. Entonces, a lo largo de los años, a pesar de que las tecnologías han mejorado, se han actualizado, todavía a nivel mundial, no solamente acá en el Perú, a nivel mundial se identifica que la brecha continúa. Entonces, nosotras como ingenieras debemos de presentar propuestas y evitar que esto que esta situación se mejore, ¿no? Ahí hay algunas características. Por ejemplo, dice, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de que se produzca un cambio drástico con miras a lograr una globalización mejor, que aporte empleos sostenibles y de calidad, garantice una protección social más amplia y promueva el diálogo social. El diálogo social que incluye una representación explícita de las mujeres en las soluciones de las crisis económicas. Sabemos que hay crisis económicas a nivel mundial en algunos países y entonces lo que se pide es que las mujeres participen más intensamente en este tipo de problemas para que luego con su participación, con el diálogo, puedan de alguna forma tratar de reducir la brecha que les estaba comentando, ¿no? Lo que he mencionado a lo largo de la pequeña exposición, he sacado algunas conclusiones, a pesar de tantas fechas importantes, la mujer no cesa en su lucha de ser reconocida por la sociedad con los mismos derechos y deberes que el hombre. El famoso techo de cristal existe, impide a las mujeres alcanzar las metas profesionales para las que están preparadas, parece invisible, pero las estadísticas demuestran que existe. Debemos presentar propuestas para el fortalecimiento de la cultura de equidad de género entre la comunidad de ingenieros. El Día Internacional de la Mujer, cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de la mujer, es un pensamiento un mensaje de las Naciones Unidas. En consecuencia, concluyo diciendo de que la brecha continúa, que debemos promover la equidad de género y bueno, como un tema de mejora continua que nos invade en todos los temas de gestión y empresariales, tenemos que comenzar por casa a establecer la cultura de equidad de género. Gracias. El decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Oscar Rafael Añosa, y su cuerpo directivo, en representación del Consejo Departamental de Lima, va a efectuar un reconocimiento a las primeras ingenieras colegiadas en el Perú. Vamos a llamar a dos personas, ingenieros, ingenieras, que fueron las primeras que se colegiaron en el Perú. La señora ingeniero Lucía Shironoshita Shirasawa, primera ingeniera civil colegiada en el Perú el 22 de febrero de 1935. La invitamos al escenario, por favor, la invitamos al estrado. Decano le hace entrega de un presente recordatorio.
diplomas, por favor, la persona que tiene los diplomas. La primera ingeniera que fue colegiada en el Perú el 22 de febrero del año 1935. El micrófono es suyo. Buenas noches a todo el público, especialmente al decano del Colegio de Ingenieros del Perú. La verdad me siento honrada de estar presente en este homenaje que rinden a las mujeres. He tenido la suerte, la gracia de divino niño de ser la primera mujer colegiada, pero no la primera ingeniera mujer, porque ya había ingenieras mujeres. Lo que pasa, nosotros fuimos de la promoción PIC 61A, terminamos nuestro bachillerato, hicimos y al toque hicimos nuestra tesis junto con mi esposo, porque también egresamos juntos, porque nos conocimos en la universidad, estudiamos juntos y fuimos una pareja muy felices, y realmente lo deseo a todos, ese es aparte. Entonces yo agradezco sinceramente la suerte que he tenido, 5 hijos, 9 nietos en la actualidad, y me siento orgullosa y sobre todo agradecer a todo el público. Y creo que las mujeres no somos menospreciadas, creo que las mujeres depende de todos nosotros para estar en el nivel, en el pedestal que nos corresponde. Somos madre de familia, somos amigas, somos realmente representamos, creo que debemos situarnos y todos debemos sentirnos así, no debemos sentirnos maltratados. Yo reconozco todos esos errores que se cometen en la vida, pero hay que tener esa fuerza, esa voluntad, esa energía que sale del corazón y sentirnos mujeres como mujeres y que valemos en el mundo. Muchas gracias a todas y me siento realmente honrada. En el año 2011, ya les cuento, también cumplimos, mi promoción cumplió 50 años de vida profesional. O sea que ya estoy en la tercera edad, pero de todas maneras me siento fortalecida con el cariño de todos ustedes y muy agradecida por brindarme estos minutos. Muchas gracias a todos. Venga, el fuerte aplauso para la ingeniera Lucía Chironocita, primera ingeniera colegiada en el Perú. Invitamos a la ingeniero Irma Zacata Buendía, ingeniero civil colegiada el 7 de julio de 1936.
de Ingenieros, al decano, a su esposa Anita y a todas las personas que laboran y que nos han honrado con esta sí, y por eso muchas gracias nuevamente y felicitaciones también a todas las demás mujeres. Gracias. Así como se ha efectuado el reconocimiento a las primeras ingenieras colegiadas, también el Consejo Departamental de Lima ha creído conveniente también reconocer a la última ingeniero colegiada. Invitamos a la ingeniero Lucero Zenobia Soto Carvajal. Pedimos un fuerte y caluroso aplauso para la última ingeniero colegiada. El Consejo Departamental de Lima y sus órganos de gobierno le dan la más cordial bienvenida. Y por coincidencia, las tres señoras ingenieros pertenecen al capítulo de Ingeniería Civil. Y un gusto saber de que exista dentro del Colegio de Ingenieros un grupo de damas que se acuerde que no solamente hay ingenieros civiles o cualquier especialidad que sean necesariamente hombres. También ahora vemos en casi todas las especialidades de ingeniería que también estamos presentes las mujeres y que si es que somos jóvenes, a las personas jóvenes nos gustan los retos y nos gusta demostrar que también las mujeres somos capaces de aportar algo nuevo en nuestro país. Y que pasen un bonito día hoy por el Día de la Mujer. Gracias. Todo profesional necesita alguien a su derecha, alguien que lo apoye, que eche a andar este vehículo tan grande, tan inmenso que es el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y también el Consejo no podía quedarse atrás y dejar de homenajear, porque el día de hoy se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y esa persona de apoyo es las lindas damas que trabajan en este Consejo del Departamental de Lima. Para lo cual vamos a homenajear con un presente a la señora Zulmira Miranda García, trabajadora del Consejo Departamental de Lima. Thank you.
la palma fuerte para la señora Zulmira Miranda García. Invitamos a la señora Yolanda Yaque Papi. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En esta oportunidad hay personas que están al lado de los dirigentes, de los directivos, apoyándolos en todo momento. Por lo cual también hoy, como día importante que es el Día Internacional de la Mujer, también se va a efectuar un reconocimiento a unas damas que están al lado derecho de los señores directivos. Es el Comité de Damas del Consejo Departamental de Lima. Venga un fuerte y caluroso aplauso para las lindas damas. La señora Ana León de Rafael, presidenta del Comité de Damas. La señora María Norma Benítez Regalado, secretaria. Señora María Castillo de Gamboa, tesorera.
Señora Gloria Valdivia Camacho. Señora Juana Segura González. Señora Pili Edith Aguirre Silva. Señora Mirta Saucedo Pizarro. Señora Verónica Cáceres Fernández. Señora Carmen Rosa Roque Paredes. Anunciamos la presencia de nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Un fuerte y caluroso aplauso, quien viene en compañía de su señora esposa. Señora Luisa Escalante de Ferreira.
se va a hacer un reconocimiento a las personas, a las señoras madres emprendedoras que han participado en la expoferia realizada el día de hoy. La señora Marta Mesa. Señora Mirta Crisanto. Señora Rosario Murillo. Señora Pamela Tengán Morosimato. Y señora Patricia Cecilia Sánchez Velázquez. De parte del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, expresa su más sincero agradecimiento a las empresas que de una u otra forma han participado en esta expoferia realizando las donaciones de algunos artículos para ser sorteados el día de hoy. Las empresas amigas del Consejo Departamental de Lima que se hacen presentes en su saludo a las ingenieras y a las colaboradoras del Consejo Departamental de Lima en el Día Internacional de la Mujer. Agencia de Publicidad Multiavisa SAC, Vértice Consultores, Empresa de Diseño, Diagramación de Preprensa e Imprenta, Taxi Express, Exoferretera, Feria del Sector Ferretero, Cross Gas Equipment SAC. El Consejo Departamental le expresa su más sincero agradecimiento. El Consejo Departamental de Lima hace un reconocimiento a la señora, por el Día Internacional de la Mujer, a la señora Yolanda de Herrera, esposa de nuestro decano nacional. Fuerte y caluroso aplauso para las dos primeras damas del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Nacional y del Consejo Departamental de Lima. Bien, vamos a proceder con el sorteo. Vamos a mover el ánfora. ¿La podemos invitar a usted, señora, para que saque el primer número? ¿Sí? Ha dicho mano virgen. Ahora sí, a ver. El número premiado, el primer número premiado de esta noche, celebrando el Día Internacional de la Mujer, corresponde al 04470. Y se lleva, ¿dónde está la señora encargada? ¿Qué se lleva? Este lindo presente que es una sorpresa. ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted? Nuestra más sincera felicidad. Venga, la palma fuerte para la señora. Con una fotografía va a peregrinizar en este momento tan importante. Se lleva un bonito regalo. ...4470, conforme. Nuestra más sincera felicitaciones, señora, por este hermoso presente. A ver, señora Anita, si fuera tan amable, ¿podría sacar un número? Y siempre agradeciendo a las empresas que colaboran con el CD Lima, E y B, Ingeniero SAC, presidente del Club Campestre, ingeniero Ángel Vega, Precotec SAC, ENASA, Carolina, Cross Gas y Jicari. ...04433...
04433. Cero cuarenta y cuatro cincuenta y uno. Empresa Psicosami también se ha hecho presente en esta noche. Número 04315. 04315. 4451, correcto. Conforme. El número premiado es el 04498. 04498. 4315. 04324. Número 4498, correcto. 04453. 4498 está acá entregado. Conforme 4324 y el 4453. 4324. Ay, la señora Norma, el más sincera felicitaciones. Se lleva usted un hermoso presente. 04401. Cuarenta y tres cero tres. Cuarenta y cuatro cincuenta y tres. Acá está. 4401. Acá está. Ya está. 4303. Cuarenta y tres veinticuatro. 4322. 4322. Otro. Ahí viene. 04447. 04465. 22 conforme. 04447 y el 04465. 4465 conforme. Okay, buenas noches, nuestras más sinceras felicitaciones, señora. El número 04489. 4444. 4 veces 4. 4489. Correcto, conforme. Sí. 04434. 04434. 04493. 04301. 04493 y el 04301. 04414.
4311 y el 4308.4311 y 4308 0 44 02 44 94 0 44 22 44 94 0 5 44 22 44 94 0 5 44 22 44 94 0 5 44 22 44 34 4407. ¿Esto falta? ¿Esto falta? ¿Esto falta? 4407. Ya. Ah, felicitaciones. 4474. 4431. 4304, acá está. 4483. 31. ¿Esto ya está? 4446. 4483. 4483. El 4474 4407. Sí, ya me dio, ya, ya me dio. Sí, ya está. Ya. Esto falta. 4407. 4474, ya está, ¿no? Ya. El 4446. 4415. 4443. 4496. 4321. 4424. 4316. 4316. 4450. 4450. 4319. 4419 y 4319. 19 acá. 4445. 4319. Acá está. 4319. 4436. 4436. 4445. 4329. 4488. 4488. 4488. Creo que hay regalo para todas, ¿ah? 4323. 4323. 4313. 4313. 4329. 4329.
4484 4429 4439 4430 4430 4487 4487 4485 4485 4417 4406 4438 4471 4471 4456 4456 4441 4491 4481 4464 4466 4466 4452 4463 4437 4468 4413 4440 4309 4495 4409 4449 4492 4420 4420 4404 04427 04427 4305 no 4314 4411 4411 4461 4461 4460 4307 4307 4435 4476 4312 4459 4448 4473 otra vez, como cuatro veces 4473 4469 4469 4421 4497 4318 4455 4475 4477 4482 4482 4410
4310. 4442. 4442. 4458. Yo creo que ya todas tienen premio. 4416. 4416. 4408. 4402. 4426. 4426. 4432. 4432. 4479. 4403. 4423. 4320. 4490. 4320. Invitamos a nuestro decano nacional, al ingeniero Ostec, don Carlos Herrera Descalzi, para que le entregue un presente a la señora Yolanda, su señora esposa. A ver, un fuerte y caluroso aplauso para nuestro decano nacional y para su señora esposa en el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que puede ser con una palabrita para que todos escuchen, ¿no? Ingeniero don Carlos Herrera, por favor. Muchas gracias, y en reconocimiento del colegio, más que a mi esposa, a la presidenta del Comité de Damas, que tantas veces junto con todas las otras damas del comité han dado su esfuerzo generoso por la institución. Con nuestro agradecimiento, a través de ella, a todas las damas que participan en la vida del colegio. Muchas gracias. Nuestras más sinceras felicitaciones a nuestro decano nacional, que nos honra con su presencia el día de hoy. Ahora invitamos al decano departamental de Lima, el ingeniero Óscar Rafael Añosa, para que le entregue a la presidenta del Comité de Damas del Consejo Departamental, su señora esposa, un presente. También viene con sus palabritas. Bueno, presente para mi señora esposa. Les agradezco bastante por esta atención que el Comité de Damas ha desplegado realmente un esfuerzo muy importante. Saludo a la presidenta del Comité de Damas, la señora Yola, está acompañada de nuestro decano nacional, y realmente les agradezco bastante porque es un trabajo muy fuerte que han hecho hoy día. Han estado en la Expo Feria, están ahora con todo el tema de los regalos, y la verdad que les agradezco y le doy el presente a mi señora con un gran beso, Dios, ¿no? Nuestro decano departamental también va a hacer entrega de un presente al ingeniero Norma Benítez Regalado.
Invitamos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Venga, la fuerte palma para la ingeniero Norma Benítez Regalado. Señoras y señores, para culminar esta ceremonia, escucharemos las palabras del señor ingeniero Óscar Rafael Añosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Noches, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del único Colegio de Ingenieros del Perú. Señores directivos, señora presidenta del Comité de Damas, señora Anita, señoras miembros del Comité de Damas, mis felicitaciones por su trabajo. Señora Lucía Chironocita, señora Irma Zacata, señorita Lucero Soto, ingenieras civiles homenajeadas en esta oportunidad, señoras, señores, sobre todo desearles un feliz día por el Día Internacional de la Mujer. Como ustedes pueden ver en los anteriores discursos, mi señora exhibió bastantes estadísticas y yo, que todavía tenía unos pequeños rezagos de machista, bueno, ya me hizo desistir de ser machista, porque las cifras que presentaban son abrumadoras, ¿no? O sea, las mujeres están con altos porcentajes en las gerencias, están con alto porcentaje en la participación de la vida profesional, y sobre todo aquí en nuestro colegio tenemos muchas ingenieros mujeres que están trabajando. Inclusive tenemos dos presidentas de capítulo, el capítulo de industrias alimentarias, el capítulo de química, tres, y el capítulo de ingeniería agronómica. En realidad, tres damas dentro de nuestro Consejo Departamental de Lima. Y esto creo que es bastante halagador, porque cada vez las damas están avanzando, están en muy buenos puestos, están realizando trabajos importantes. La verdad que mis felicitaciones, porque ya creo que no nos están dejando mucho trabajo al Consejo Departamental. Las damas los han hecho todo hoy día, han hecho una feria, han hecho, digamos, toda esta ceremonia y toda esta actividad la han venido programando de hace varias semanas, y las han hecho solas. La verdad que los hombres no le hemos ayudado mucho, pero sin embargo, el trabajo creo que ha sido muy lindo. El coro ha estado excelente, las señoras muy bien, sobre todo en la organización que han tenido, ¿no? Y realmente creo que las actividades van a continuar en el Comité de Damas. Tienen todo un programa para todo el año, básicamente por lo menos casi una actividad mensual. He visto su programa de trabajo y es un programa muy intenso. Este es la segunda ceremonia que hacen. La primera fue por el Día de la Amistad y ahora por el Día Internacional de la Mujer. Ahora, quería comunicarles también de que el día de ayer tuvimos un día bastante agitado con nuestro decano, el ingeniero Carlos Herrera. Justamente el ingeniero Herrera me llamó el día de antes de ayer, como a las 11:30 de la noche, que lo habían llamado del Congreso porque al día siguiente, a las 9 de la mañana, se iba a debatir en el Pleno del Congreso un proyecto increíblemente presentado por un arquitecto, el arquitecto Humberto Lai, en el cual exponía la creación de un colegio de ingenieros de ciencias agrarias del Perú.
realmente que nos dejó totalmente sorprendidos. El ingeniero Herrera estuvo muy preocupado, se comunicó justamente para poder asistir al día siguiente a las 9 de la mañana. Fuimos con el ingeniero Carlos Shimomura y estuvimos al día siguiente, lógicamente con toda la información del caso, y el ingeniero Carlos Herrera inmediatamente empezó a dialogar con varios congresistas, al igual que el ingeniero Carlos Shimomura y el que habla, y logramos de que los congresistas que nos escucharon entren en una lógica de que no puede existir pues este otro colegio, sino el único colegio de ingenieros del Perú, puesto que nosotros sabemos que la Asamblea Nacional de Rectores pues tiene registrada 385 especialidades. Entonces era lógico que un congresista que tiene un criterio y que tiene este razonamiento, bueno, dijeron aquí van a haber más de 300 colegios. Entonces esto es una locura, esto no puede ser. Esto sucedió más o menos como a las 10 entraron en votación y por un margen de 7 votos, ¿no? 343 contra 300 y pico, una diferencia de siete votos y con 6 abstenciones, se logró, digamos, de que este proyecto, que realmente no tenía ni pies ni cabeza, pase o vuelva, digamos, a su comisión de origen, que es la Comisión de Educación. La verdad que fueron momentos muy tensos, fueron momentos difíciles, porque definitivamente esto creo que no debe ocurrir. Propuestas como estas yo creo que no deben existir. Me preocupa a mí porque no es la primera propuesta que tiene el arquitecto Humberto Lai en este tema. Tiene otra en la cual le hace modificaciones, plantea modificaciones a la ley de habilitaciones urbanas, la 29090, y en la cual lesiona, digamos, los trabajos de los ingenieros, de los delegados municipales, sobre todo de los ingenieros, ¿no? Es por decir que los arquitectos puedan pues supervisar edificios de 10 pisos, ¿no? Nosotros sabemos la diferencia que existe entre la arquitectura y la ingeniería, definitivamente eso lo tenemos muy claro. Entonces, colegas, para la tranquilidad de todos nosotros, por eso es que al comienzo del discurso dije, nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera, el decano del único colegio de ingenieros del Perú. Creo que la unidad en estos momentos se mantiene. Definitivamente nos parece que de repente en este proyecto puedan haber habido algunos intereses de ciertas personas que no quieren a la institución y que no quieren la estabilidad, que no quieren la institucionalidad. Pero tanto el ingeniero Carlos Herrera como el que habla, sí queremos la institucionalidad, sí queremos a nuestro Colegio Ingeniero del Perú, y creo que ya hemos superado este amargo momento y sí, esto nos llama a reflexión. Nos llama a reflexión que debemos estar más unidos y debemos trabajar más de lo que habíamos programado. Sobre todo sabemos que con la ayuda de las ingenieras mujeres, con la ayuda de todos ustedes, vamos a lograr este objetivo. Estamos trabajando intensamente para poder cumplir con el programa que se ha hecho sobre los 100 días. Como ustedes pueden ver, esta misma actividad del Comité de Damas, muy diferente a todas las que se ha planteado anteriormente, ya demuestra de que se están realizando cambios en nuestro colegio. No solamente en el CD Lima, sino a nivel nacional. El ingeniero Herrera también ya está mostrando los cambios que estamos presentando esta nueva administración. Esta nueva administración es una administración que está unida, no es una administración que está partida ni nada por el estilo. Nosotros tenemos los lineamientos principales dictados por nuestro decano del Colegio de Ingenieros del Perú y son las líneas que estamos siguiendo, tanto en materia técnica como muchas cosas administrativas también las estamos coordinando. Es por eso la presencia que nos honra acá de nuestro señor decano y su señora esposa. Colegas,
les agradezco por esta asistencia, les agradezco por esta participación y creo que ahora más que nunca debemos trabajar juntos y debemos cumplir con lo que hemos prometido y debemos seguir avanzando. Muchísimas gracias.